Yeah. Para este proyecto vamos a cambiar esta manera. Y las herramientas, pues, si pueden, el kit para quitar molduras y estéreos, carcasas de cualquier camioneta. Esto es lo básico, pero es muy útil. Los armadores, lo de siempre. Y esto para limpiar. Esto es lo que vamos a cambiar. El bisel, que este no lo tiene. Así. Y la manija. Todo esto en Mercado Libre. Pues a darle. Lo vamos a acoplar y vamos a hacer una luz LED. Tenemos suerte, este tornillo ya creo que alguna vez ya se dañó esta, porque antes vienen con remache. Jala para acá, está así, se mete por estas hendiduras, vamos, y vemos que está roto. Le dieron un jalón fuerte. Me falta uno. Está doblado y como que no me gusta. Exactamente, mira. Este lo doblaba. Antes no sé cómo aguantó. Vamos a ver cómo se acomoda. Este es el segundo. Este es el que abre la puerta. Está cerrado. Este es el seguro. Y este es el que abre la puerta. Es el más este es el que es para activar los seguros. Y el más pequeño, puede ver por aquí. A ver si alcanza a ver. Este de abajo es el que nos abre la manija. No sé. Abrir. Antes, cuando subía el vidrio, tronaba. Pues era la varilla. LED izquierda.
Sí, sí va a quedar. Nada más vamos a quitar este. Este no, porque este ya los incluye. Esto y esto. Simplemente hay que meterlo. Creo que es más difícil de hacer ya. Ya el de abajo ya embonó, si se pueden ver. Nada más es de meterlo a presión. Trae un seguro. El de arriba es el que. Ya está. Ahora simplemente lo metemos donde van las pestañas y jalamos. Una limpiadilla. Vamos a meter el anillo. Vamos a ver si funcionan los seguros eléctricos. Esto, en lugar de convertirse en solo cambio de manija, vamos a desarmarlo para darle un mantenimiento y limpiarle para que funcione bien. Así que vamos a ponerle pause. Vamos a quitar esto, a retirarlo conforme vayan pasando las cosas. Vamos a quitarlo. Le vamos a dar el mantenimiento para que esto funcione en óptimas condiciones. Hay que quitar esto. Ahorita vamos a ver. Vamos, hay que desarmar esto, pero vamos por el desarmador. Vamos a aprovechar para que chequen cómo funciona esta, este aditamento. Es de la marca Trooper para este tipo de cabezas, y en específicamente esta tuerca, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexagonal, es de 7 milímetros. Vamos a son 7 milímetros. Para insertarla tenemos que hacer hacia adelante esto. Ya. Vamos a hacer esto. El viejo confiable, señores.
no funciona. Solo hay que aplicarle en donde va una parte aquí como un pistón. Listo, así se soluciona este detalle. Creo que ya puedo atornillarlo. No hubo necesidad de quitar todo el panel para que lo tomen en cuenta. Solo resta ponerle la capuchita que tenía. Me dieron importantísimo detalle. No sé si notaron, pero se bajó la puertita y es porque no estaba atornillado y bajé el vidrio. Vamos a ver si queda otra vez. No vayan a cometer ese error. Ya. Con esto alcanzamos a meter todos los tornillos. No lo vayan a cometer. Listo, está todo en su lugar. Así vamos a probar otra vez. Bien. Vamos a ver si esto. Cerrarlo. Cerrado. Abre. Ahí está. Este es otro artilugio de la marca Trooper. Probador de circuitos desde 6 volts hasta 12 volts. Entonces vamos a checar cómo nos llega la corriente aquí para saber neutro, para saber fase y negativo y positivo, porque esta es camioneta, es corriente continua, a diferencia de las casas de corriente alterna, ahí manejamos fase neutro. Entonces aquí, como es corriente continua, vamos a manejar lo que es negativo y positivo, porque de aquí voy a conectar unas tías LED para cuando abra la camioneta no se estampe alguien distraído en la noche.
Las características: 20 centímetros y 1.5 metros del cable que vamos a conectar a tierra. Pues vamos a abrirlo. Tiene abre fácil. Bien, que este va a ir afuera de su estuche. No ocupamos la de MacGyver. Buscamos una tierra con este, cualquier parte de la camioneta. Se supone que debe estar. Quitamos el chón y en la camioneta voy a activar lo que son las luces de cortesía. Aquí vamos a ver cuál nos va a dar ventaja. Este, el naranja. El naranja es el positivo. Naranja, el naranja es nuestro positivo, el blanco va a ser nuestro negativo. Y aquí vamos a soldar. No, de hecho voy a hacer unas, va a ser pinza nada más con, no voy a utilizar soldadura, más que en la tira LED. Ya sé que el naranja es positivo, una vez más. Entonces, porque esta es la tierra, correcto. Entonces, listo. Esto es muy importante, ¿ver? A la hora de hacer una instalación eléctrica en un vehículo, suma importancia cuando utilicen cables, usen cables de este tipo. Es cable automotriz. Yo les recomiendo el calibre 16, 100% cobre, porque es una cosa que hemos visto casos donde se incendian carros porque está una mala instalación, el cable no es el adecuado y con una chispa esto se prende y se arde, se hace cenizas. Entonces yo les recomiendo cable. Sus terminales que sean de buena calidad. Traten de hacerlo, no traten, en lo posible, bien, cosas bien hechas. ¿Por qué? Porque es su patrimonio o el patrimonio de alguien más, y pues no es justo que por una mala instalación se queme, se echa a perder, así que no. De aquí yo voy a derivar dos circuitos, un circuito para una luz roja, que es la que ve de este lado, para cuando abra la puerta se vea, y una luz blanca que esté en la parte de abajo para cuando la abra vea lo que esté en la parte del suelo. Entonces de aquí voy a hacer dos derivaciones en calibre 16, cable automotriz. Y les recuerdo que aquí no necesita tanto fusible porque lo que voy a poner son tiras LED. Este está capacitado para poco incandescente, gasta mucho más que LED, y yo nada más voy a hacer un pequeño tramo, no va a ser ni un metro, serán tres módulos nada más de LED. Entonces el cable lo voy a meter por aquí para no hacer perforaciones en la puerta, y va a salir por un compartimento que tiene esto. Este es una Silverado 96. Si quieres poner LED en la puerta, pues se vea de seguridad. ¿Qué lo puedes hacer? Lo metes por aquí y va a salir de este lado. ¿Se alcanza a ver? Bueno, ahorita lo. Por aquí voy a pasar. Seguimos con la soldada. Vamos a ocupar pinzas peladoras. Un cúter. Lo que tengas. Pinzas para. Móvil cautivo. Yo le quité esta parte a la que es la
interior de la puerta. Aquí voy a meter una de LED, pero de tres, de color naranja. Está. Nada más voy a cortar hasta aquí. Creo que son tres LED. Y lo vamos a soldar. Lo vamos a soldar. A cable calibre 16. Son 30 metros. Voy a necesitar de un lado 20 centímetros con los dos cables. Y de otro lado voy a necesitar 75 centímetros. Porque va a dar vuelta. Entonces, vamos a darle primero con esto. Seguimos con estos. Miren.
y listo, para la hora de hacer las conexiones vamos a aislarlas con termofil. Pues ya, técnicamente ya terminamos. Ya le instalé una luz LED aquí y otra que está de este lado. Esta va a ir en la parte de abajo para cuando abra la puerta tenga luz visible de que no esté pisando algo. ¿Vale? Esto igual al mismo de aquí y ya con eso se ilumina bien cuando abro la puerta. Y entonces ya nada más le soltaría poner el bisel y conectar. Se ve feo sin el bisel. Esto nada más es la presión. Funciona los dos. Listo. Vamos a ver cómo quedaron las luces. Miren, de este lado no tengo luces en la parte de abajo. Nada más tengo una que le adapté, que viene siendo una de LED, pero de esferito del chiquito. No es incandescente, es de LED. ¿Ven? Así ilumina. Abajo, pues no. Ahora vamos a pasar del lado donde ya puse la barra LED, la pequeña tirita con el adhesivo. Una vez más, miren, así se ve. Pues no se ve pues mucho el suelo. Vamos a checar la otra. Aquí se alcanza a ver la sombra porque todavía está, ya se acabó de activar. Como ya apagué, ya cerré la puerta de allá, ya se apagó la luz. Pero vamos a abrir. ¿Qué tal? Para cuando te bajes de tu camioneta, pues veas lo que hay abajo. Miren, así se va a ver. Ya cuando te bajes, pues ves si hay algo que no lo vayas a pisar. La diferencia. Y esta es un pequeño módulo de los LED de la tirita, que es como de este tamaño. Aquí van tres módulos. Vamos a checar. Miren. Está nada más sobrepuesta. Aquí yo le voy a meter silicón negro de Trooper. Me ha funcionado muy bien. Ese adhesivo con el que está ahora es con el que viene de fábrica. Pero sirvió para que vieran la demostración de cómo se ve. Ya instalado. Y cuando ya le cierro, se va a ver lo que alcanza a sobresalir. Lo que se alcanza a ver en el estribo, la luz de adentro. Me gusta mucho cómo queda. Vamos a ver del otro lado. Este otro lado todavía no le he puesto la tira, ya está preparada, pero mañana se la pongo. Miren, se ve con menos intensidad. Y pues no se ve nada abajo.
a pesar de que está la luz de el alumbrado público, pues no se alcanza a ver. Una vez más vamos al otro lado. De este lado, como no cerró bien, pues ahí se alcanza, pero abremos y ahí está la diferencia. Bueno, espero que les haya gustado. Like, compartir, suscríbanse.